estamos reunidos para revisar la alianza de investigación que se tiene entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Mayor de San Simón en el desarrollo de la formación de valores doctor, con títulos de doctor que van a fortalecer la investigación. En ese sentido, I would like to give the most warm welcome to the people that arrived from Sweden. Mr. Ambassador Nicholas Weeks, the General Director of ASDI, Karin Yentim, and also the delegation Julia Ekstedt and Victor Galas. Thank you very much for coming to Bolivia and showing the interest in knowing about our wonderful program that has been under developing for the last 22 years. Bienvenidos a La Paz, bienvenidos a Bolivia y bienvenidos a la Universidad Mayor de San Andrés, que en este momento debemos agradecer por el apoyo del gobierno suyo, pero también felicitar y reconocer a los investigadores que hicieron posible estos resultados. Sin hora, un trabajo sin hora, sin tiempo, día y noche, sábados, domingos, trabajo. Ese es el trabajo de la investigación, seguimiento y gestión. La UNSA ha sido responsable de nuevos impulsos innovadores y muchos de grandes avances que han surgido en el seno de sus proyectos de investigación y colaboración con otras instituciones. Entre otros, estos aportes, investigaciones sobre arsénico, energía, agua, minerales, medio ambiente, tecnología. Encontramos una trilogía Estado, Empresa, Sociedad, que nos permite en realidad cumplir con una de las trilogías establecidas en nuestra universidad a partir de otra trilogía, formación, investigación, interacción social, extensión e innovación. Hello everybody to the Swedish Commission, to the Swedish Embassy. I want to give you a warm welcome to La Paz, welcome to Universidad Mayor de San Andrés. It's really a pleasure for us. I hope you have a good stay, even with the cold and the altitude. The Swedish cooperation in the research helped us to form 72 PhD and 73 Masters of Science and two specialists and 212 degrees. It means, of course, that we improve a lot the publications. We have books, of course, the PhD thesis, the master thesis, the degree, and we have 213 Congress participations and 559 scientific articles. It is important to show because all this process of the cooperation was help us also to develop connection with other organizations for training, for dissemination, for research project management and networking. Creo como UNSA y UMS tenemos que estar agradecidos por el trabajo que nos ha permitido la cooperación internacional a través del país sueco durante más de 5 proyectos. Estamos en el 5º proyecto, que son alrededor de más de 20 años que estamos trabajando y hemos ido realizando. Y como comentaba la vicerectora de la UNSA, hemos sido favorecidos principalmente por muchos trabajos que se han ido realizando en investigación. Esta cooperación ha sido fundamental para el desarrollo de estas dos universidades. Por eso la UMS también está entre las primeras en Bolivia. Un pequeño obsequio de nuestra universidad son las ofertas de conocimiento y tecnología y la formación de doctores. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a los rectores, vicerectores de la UNSA y la UMS. A través de ellos y sus equipos de trabajo, también a los alumnos, alumni,
como los conocemos al interior de la embajada, por todo ese activismo y compromiso que muestra por su país, Bolivia. Nuestro trabajo continúa, pese a las limitaciones, esperamos seguir poniendo nuestro granito de arena para que las investigaciones en el país vayan en aumento.